Vamos a nuestras próximas invitadas, María Cecilia Nebuloni, Silvia Ferreiros. Nos van a estar contando acerca de esta charla y lectura de poesías y cuentos en homenaje a nuestros ancestros. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata la iniciativa y dónde se va a desarrollar específicamente. Bueno, nosotras pertenecemos a un grupo literario, nos llamamos Vale 4, somos nosotras dos y dos chicas más. Uh-huh. Somos amigas de la literatura, nos gusta escribir, nos gusta leer y también nos gusta que llegue lo que nosotros hacemos a la gente. Uh-huh. Por eso es la propuesta de hoy, de Grito de Mujer, que es no es política, no es religión, no es feminismo, simplemente es hablar, gritar a partir del arte de los problemas que viven las mujeres en general. Grito de Mujer nace en República Dominicana, uh-huh, hace 12 años. La que organizó el grupo, sí, lo hizo a raíz de la cantidad de femicidios que había en el, uh-huh, lugar, en República Dominicana. Y pensó que a través de la poesía es una manera de poner sobre la mesa los problemas que se estaban viviendo. Uh-huh. A partir de ahí se fue compartiendo con otros países y así llegamos al 2022, donde son 72 países los que participamos. Uh-huh. Los últimos que ingresaron fueron Argelia y Egipto. Y cuenta también con el países muy complicados, ¿no? Sí, realmente. Y cuenta este año también con el apoyo de la ONU. Bien, María Cecilia, contanos con qué se van a encontrar, nos vamos a encontrar hoy, que después nos vas a decir el horario y el lugar. Hoy hemos tenido la suerte de en esta cosa de escribir y de juntarse, de contactarnos con, a raíz de la noche de las librerías, con autores tandilenses. Uh-huh. Se ha formado un grupo, así que lo que vamos a hacer, el programa que vamos a desarrollar hoy es, va a empezar Néstor Di Paola contando la historia de una mujer de acá de Tandil, uh-huh, de la historia de Tandil. Claro. Después leeremos textos, una de cada una de nosotras. Y después hay micrófono abierto para que todo aquel que tenga un texto que hable de nuestros orígenes, nuestras ancestras, nuestras antepasadas y también nuestros antepasados, porque todos tenemos algún padre o algún hermano o algún hijo, así que también ellos están invitados, uh-huh, nos lea lo que han producido. O sea que esto también forma parte, perdón, de producción de cosas que escribieron ustedes. Exactamente. Sí. Bien, han tenido que hacer un trabajo de investigación previo, importante. Nosotros no hemos escrito sobre la historia de Tandil. Ah, bien. Eso es Néstor. Bien. Nosotros convocamos Grito de Mujer desde el arte, sobre nuestras ancestras, lo que sea. Puede ser histórico o puede ser personal. Ah, perfecto, perfecto. Producciones que hayas escrito en cualquier momento de tu vida. Chicas, bueno, la convocatoria hoy, ¿a partir de qué hora y dónde? Sí, me faltó decirte que además se van a encontrar con una muestra de Mercedes Irastorza, que es una artista plástica local, uh-huh, con unos dibujos que ella hace, es muy buena, sobre lienzo de caras de mujeres. Bien. Eso también lo vamos a exponer hoy. Y al final vamos a pasar un video, un audio de un texto que escribimos las cuatro juntas para la de Correcaminata de Jano, por Jano. Claro. Y la compañía Dona Mobile la recitó, hicieron un audio y la representaron en el final de la Correcaminata. Ajá. Hoy, uh-huh, no la podemos tener porque las chicas están de ensayo. No pueden hacer la demostración, bien, pero sí las vamos a escuchar. Perfecto. En la librería. Nos estamos quedando sin tiempo, sí. En la librería Alfa a las 19 horas. Muy bien. Muy bien. Queda hecha la invitación. Perfecto. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias.